se nos exige que las economías tengamos una mayor integración. Por eso surgen estas cadenas globales de valor con las cuales se propicia la fragmentación de la producción a nivel mundial en distintas etapas productivas dentro de las economías, aprovechando sus ventajas competitivas. En algunos productos llegan a cruzar la frontera México-Estados Unidos 2, 3, 4, hasta 5 veces para esta integración. Estas cadenas constituyen la máxima expresión de la integración económica mundial, donde se genera un mayor grado de especialización y un mejor manejo de los recursos para la actividad productiva. Un ejemplo de lo anterior es la integración y el fortalecimiento de estas relaciones que hemos tenido con Estados Unidos y con Canadá a través del T-MEC, donde aprovechamos las variables económicas, geográficas y los costos de producción de los tres países. Por ello, dentro de la economía, contamos con herramientas que nos permiten observar cuál es la contribución de las cadenas globales de valor a la generación del valor agregado en cada uno de estos tres países. Tal es la relevancia de esta figura para la dinámica comercial y económica de México con Estados Unidos, que el Banco de México rescata la generación de valor agregado a través de la producción de bienes finales para el consumo interno y externo, así como para la producción de bienes intermedios que utilizan nuestros socios comerciales para la producción de bienes finales o su reexportación mediante las cadenas globales. Por otro lado, México ha demostrado tener un mayor nivel de integración comercial que con el resto del mundo, principalmente en las áreas de manufactura, la industria textil, la industria de plásticos, el equipo eléctrico, etcétera. En el caso de la manufactura, del total del valor agregado generado, el 40% corresponde a la integración con el mundo, donde el 20% es gracias a la producción de bienes finales para la exportación y el restante corresponde a las cadenas globales de valor. Asimismo, este porcentaje de integración con el mundo, el 30% se debe a las relaciones que México tiene con Estados Unidos, mientras que el resto se distribuye en países como Canadá, China, Alemania, Brasil, Japón, entre otros. Por ello, dada la importancia que las cadenas globales tienen para nuestro país y Estados Unidos, se deben conocer las posibles acciones por implementar para la atracción de nuevas inversiones, tecnologías y empresas que alimenten nuestras cadenas regionales de valor, y así poder alcanzar la reactivación y recuperación económica ante la pandemia por el COVID. Precisamente por el COVID pudimos palpar lo interdependiente que son nuestras economías y en estas cadenas de valor, cuando los países no tuvieron la misma categoría para industrias esenciales y generamos un problema de abasto que repercutió en gran parte de la producción en Estados Unidos. Sigue hoy el tema con los microchips que ha mantenido estrangulada la producción de automóviles en algunas plantas, pero por otro lado se dan acciones de integración como el anuncio que se hace hoy, donde se anuncia la integración ferrocarrilera de los Estados Unidos con Canadá y con México. Todo esto nos habla de la necesidad de ir eficientando la integración económica y la eficiencia de las cadenas de valor para que puedan funcionar al mayor nivel de competitividad. Por eso, para la Comisión de Economía del Senado de la República, es muy importante este tipo de ejercicios, sumar los esfuerzos necesarios para generar productos legislativos de calidad que no solo se vean reflejados en la economía nacional, sino también en el bolsillo, sobre todo de las familias mexicanas. Ese es el ánimo que queremos buscar, que este crecimiento, esta economía, esta integración económica también llegue a beneficiar cada vez a mayor número de empresas pequeñas, medianas y sobre todo a las familias mexicanas. Muchísimas gracias y buen día para todos.